días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de Paterna Maggi. Amigos y amigas de Paterna Maggi, soy Chema García y estamos aquí hoy para jugar el primer match contra un oponente, ya es el segundo. Si contamos la explicación del capítulo anterior, con la baraja de combo en Pauper, Twiddle Torch. ¿Quién dijo que el combo estaba muerto, Pues yo soy uno de los valientes que juega combo. Vamos a jugar. Jugamos contra Tron. Obviamente nosotros no lo sabíamos antes de empezar la partida. Y nos quedamos una mano con Bosque, Simigrove Chamber, que es una tierra que nos hace bastante falta en el combo. Aunque no es definitiva, claro. Siempre y cuando tengamos los encantamientos de generación extra de maná, como puede ser Dawn Reflection, que tenemos uno en mano. Además tenemos la otra pieza indispensable del combo, que es el Psyche Puppetry, arcano de Kamikawa, que se emparma con los arcanos con tan solo un maná. A su esto, las tierras y el encantamiento para generación extra de maná, vamos a ir generando una cantidad indecente y hasta que al final podemos resolver un Caerbeth Torch. También nos vemos en la primera mano con un Brainstorm, con un Pierce Through Depths y con dos Pierce Through Depths que nos sirve para emparmar el Psyche Puppetry. Así que nos quedamos esta mano, aunque no tenemos el azul para jugar el Brainstorm de turno 1. Pero bueno, no lo tenemos por el momento. Él sale bastante bien, un Tron sale de Tierra de Ursa y Expedición Map, teniendo otra Tierra de Ursa, si tiene, claro, en mano, pues es bastante bueno, así que es una buena salida. Nosotros robamos la isla y la jugamos, esperamos hasta el final del turno para poder jugar el Brainstorm. Él está ahí, se busca la torre y nos vamos hasta el final del turno, donde vamos a jugar un Brainstorm, ¿vale? Vamos a cerrar aquí. Vemos que robamos Ideas Unbound, Pierce Through Depths y Isla, ¿vale? Así que ponemos arriba la isla y el bosque, aunque quizás deberíamos haber dejado el bosque primero y la isla después, pues realmente lo que queremos es el color azul. El verde lo tenemos ya lo generamos o bien con los encantamientos o bien con la Karu. Nos robamos el bosque. Jugamos el Simigrove Chamber. Nos devolvemos la isla, que no podemos hacer nada. Y vamos a descartar al final del turno el bosque, ¿vale? Que era prácticamente lo que habíamos hecho con el Brainstorm. Hemos desechado el bosque que nos queríamos. Él juega Chromatic Star. Sacrifica la estrella, juega Fires en Paz para buscarse, si no recuerdo mal, un Ulamog Crusher. Tiene que mostrarlo. Ahí está, Ulamog Crusher. No, y se va a ir hasta el final del turno. Nosotros obviamente no podemos hacer nada, así que vamos a jugar. Aquí ya jugábamos nosotros, sabiendo que iba a jugar un Ulamog Crusher posiblemente el siguiente turno, así que vamos a jugar tierra y vamos a pasar turno. Él juega Tierra de Ursa nuevamente, juega un Preemptive Prism, se queda con 7 manás. Es algo importante al final el conteo de la partida va a ser importante con los 7 manás. Obviamente genera, transmuta uno de esos maná genérico en uno verde y juega aquí está Mole Splicer. Pone sus dos tokens y nos da el turno, ¿vale? Termina el turno. Nosotros nos robamos otro Simigrove Chamber y al ver que no había jugado el Ulamog Crusher el turno anterior, pues nos decidimos no jugar Simigrove. Jugamos la isla para poder jugar el Dawn Reflection al Simigrove Chamber que ya tenemos.
Y está. Vamos a dar turno porque no podemos hacer más nada. Él obviamente juega Calni Garden para poner un token. Tierra que entra girada. Añade 9 manás, que es lo que genera en las tierras de Ursa que tiene en mesa. Y juega un Ulamog Crusher, por ejemplo. Y con el maná que sobra, transmutándolo con el Prophetic Prism, juega Cross Rotation para buscar otra torre. Aquí parece que la partida está, según el punto de vista de Tron, del jugador de Tron, posiblemente vea la partida totalmente controlada. Un ataque con 8 puntos de daño que no va a hacer. Y que parece que tiene la partida totalmente ganada, pero nada más lejos de la realidad, la verdad. Giramos para dar azul, jugamos el Simic Growth Chamber y devolvemos la tierra que hemos jugado. Y a partir de aquí empezamos a comprar, ¿vale? Con el Simic Growth Chamber añadimos el mana azul y el verde del Simic Growth, como he dicho, y dos manas azules. Del Down Reflection. Casi siempre con el maná extra que generemos será azul. Para no quedarnos nunca colgados con el maná. Jugamos ideas Unbound. Son robar 3 cartas. Como tenemos que descartar al final del turno, no vamos a tener problemas. Empalmamos con lo arcano el Psychic Puppetry. Y enderezamos tierra. Añadimos los dos de la tierra y los dos extras azules. Jugamos Fertile Ground para generar maná, otro maná extra. De la tierra da 5. Jugamos Pierce Through Depths, empalmando en color arcano. Y empalmando las dos color arcano, ¿vale? Ya tenemos dos Simic Growth Chamber. Entonces vamos a enderezar. Y vamos a generar un mana extra con la otra tierra que no tiene encantamiento. Mientras tanto, en el Pierce Through Depths vemos dos Reach Through the Mist, que son arcanos, que también podemos empalmarlo instantáneo. Y roba tan solo una carta por las tres que roba el Ideas Unbound. Así que nos quedamos en Ideas Unbound y desechamos el resto de cartas para ponerlas debajo de la biblioteca. Si usamos siempre la habilidad. Giramos, como ya he dicho, giramos y ponemos mana verde, ¿vale? Ponder, nos quedamos, ponemos arriba del Ponder. Esta es una buena jugada. Con el Ponder ponemos arriba el bosque, el Moment Peace y arriba de todo el Fertile Ground. No barajamos, porque nos interesa el Fertile Ground. Con el Fertile Ground añadimos dos manás. Jugamos el Fertile Ground a la tierra que ya tenemos. Da 6. Ahora ya podemos jugar el Pierce Through Depths con el Psychic Puppetry y con el Psychic Dope Psychic Puppetry para enderezar las dos tierras. Y ahí está el Pierce Through Depths. Nos quedamos con el Reach Through Mist y desechamos el resto. Entonces hemos desechado las cartas que no queríamos, como eran Moment Peace y la tierra. Aquí está. Enderezamos. Esto es un poco bastante repetido. Seguimos añadiendo maná. Habrá algún momento que añadiremos dos manás rojos. Aquí jugamos el Reach Through Mist, buscando, siguiendo robando. En este momento ya jugar, tener en mano los Deep Analysis es una barbaridad. Añadimos mucho maná. Jugamos el Análisis, robamos dos cartas extras. Ya tenemos otro Market Festival. Perdón. Añadimos ahí un montón de maná, como ya he dicho. Jugamos el Market Festival. Ya la tierra da 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8. 8 manás, ideas Unbound. Seguimos empalmando con los arcanos.
Ahí está. Robamos otro Fertile Ground. Vamos a añadir maná. Con el maná añadimos bastante maná. Ya ahí hemos añadido los dos rojos para cuando vayamos a resolver los Kyber Torch. Añadimos maná extra, Fertile Ground, el Pierce Through Depths con los dos, Sticky Puppetry. Nos quedamos con otro Pierce Through Depths para seguir generando maná sin que se nos corte el combo. Enderezamos. Nos quitamos tres vidas que no nos importan con el Deep Analysis. Jugamos las retrospectivas, dos cartas extras. Encontramos el Kyber Torch. Giramos, añadimos un montón de maná. Seguimos con el maná azul. Jugamos el Dawn Reflection. Jugamos otra vez Pierce Through Depths con empalmando los dos para enderezar las dos tierras. Nos quedamos con el Reaction Mist. Desechamos el resto. Giramos, añadimos un montón de maná. Giramos. Jugamos Reaction Mist. Empalmamos los dos con el arcano. Sí, enderezamos. Ideas Unbound. Seguimos para bingo. Mucho maná. Ya aquí tenemos daño letal. Aquí tenemos daño letal, pero quería seguir probando como era la primera partida. Si era capaz, no. A ver hasta qué punto éramos capaces de hacer daño. En una partida real. Jugar contra la pared es bastante fácil. Y en la vida real, o sea, en una partida real, quería ver cuántos puntos. Aquí ya. Aquí ya tenemos daño más que letal, obviamente. Y me decido a tirar el Kyber Torch. Con una X de mucho. De 27. Me quedo con maná extra por si había alguna forma de que me lo pudiese cortar. Y ganamos la partida. ¿Vale? Esta es la primera. El primer juego. Entonces la partida se pone. Nos poníamos 1-0. Y con en el registro general, pues nos ponemos también 1-0 para nosotros. Y ya nos vamos a la segunda partida. En la segunda partida, os la voy a poner, aunque no porque tarde mucho, sino porque el oponente se va y no jugamos la partida, ¿no? Entonces, yo esto personalmente lo cuento como una victoria. Porque el oponente no ha querido jugar. Y si no ha querido jugar, supongo porque no tendría forma de ganarme. Es verdad que Tron es una baraja con la que contra la que puedo jugar fácil. Pero no por ello creo que sea una razón para quitarse, ¿no? Quizás puede ser aburrida que te la jueguen enfrente esta baraja, ¿no? Estoy del Torch, pero sí. Aún así, os quería enseñar la mano que teníamos en turno en segunda partida. Pues creo que ganábamos también con relativa facilidad. Nos encontramos con una isla en la mano inicial, Simicro Chamber, un Fertile Ground para turno 3, Deep Analysis, sí, Deep Analysis, Ponder, Giga Drowse. Y Pierce Through Depths, Giga Drowse, una de las cartas que habíamos banquillado para intentar cortar el Tron en turno 3. Girábamos las dos tierras en mantenimiento. O girábamos una tierra en mantenimiento para que no llegase a los 7 maná.
o en el turno que nos fuese a jugar un, por ejemplo, un Ulamog Crusher. Giramos, dejamos todo girado y podemos combar fácilmente. Podemos girar sus tierras para que no pueda castear sus criaturas grandes. También otra forma de jugar es al final del turno del oponente, girarle las tierras, girarle las fuentes de maná, para que no pueda prevenir de ninguna forma el daño, ¿no? Que alguno de estos mazos lleva en forma de para prevenir de círculos de protección. Teníamos el Gigadrouse. No, lo único que no teníamos es el Psyche Pupetri, pero con un Deep Analysis y un Ponder y un Pierce Through Depth, me extrañaría que no consiguiésemos la pieza que nos hacía falta. Como ya habéis visto, el combo no nos hace falta tener muchos arcanos en mano, pues conforme el paso de la partida vamos robándolo y entonces pues el combo va siendo más sencillo. En fin, amigos, esta ha sido la partida. Voy a colocar aquí el resultado. Ya os he dicho, yo lo considero como un 2-0 y nos ponemos 2-0. En fin, esta ha sido la partida. Espero que os haya gustado y que si ha sido así, que le deis a like y os suscribáis. Un saludo desde Paterna Magic.